Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, ya suman dos alcaldes asesinados. La víctima más reciente fue Román Ruiz Borqués, presidente municipal de Candelaria Los Chica en Oaxaca. Miguel Ángel Boisson nos tiene reporte para La Voz de América. A tan solo 12 días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente preocupación por la seguridad en el país, luego del asesinato de dos alcaldes. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política. El más reciente caso es el de Román Ruiz Borqués, presidente municipal de Candelaria Los Chica, en Oaxaca, quien fue asesinado la madrugada de este martes por un hombre que lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones, según el reporte de la policía municipal. Esta madrugada fue privado de su vida el presidente municipal de Candelaria Los Chica, Román Ruiz Borqués. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La Fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad. Este homicidio ocurre apenas unos días después del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había asumido el cargo 6 días antes. La ola de violencia contra autoridades locales ha generado un clima de preocupación e incertidumbre en la comunidad, mientras las familias exigen justicia y mayor protección para los funcionarios públicos. Lamentablemente perdimos a un ser humano con valores, creencias y mucha fe para cambiar a Candelaria Los Chica. Nos deja un legado a seguir demostrando que sí se puede sacar adelante al pueblo con amor y honestidad. Con dos alcaldes asesinados en menos de 2 semanas, la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos se intensifica. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades afectadas no solo buscan justicia, sino también un compromiso renovado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Miguel Ángel Boisson, Voz de América, México. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.